vez Uña Roja no puede vernos si no nos movemos. Sí, pero aún puede olernos. ¡Miren! Estamos muy cerca de la cueva de muchas voces. Pero los dientes afilados nos verán si vamos allá. Tal vez no me vean a mí. Soy pequeña. Vamos a estar confundidos. Ahora, chicos. ¡Auga! 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 ¡Doki! Tu gran rugido asustó a los dientes afilados. Puedo ser pequeña, pero finjo ser grande. Ahora todos rugamos juntos. Tú puedes hablar su idioma. Dile que se vaya porque un rebaño grande y furioso viene en camino. ¡Muy bien! ¿Qué sucedió en el misterioso más allá? Mordelón y yo íbamos camino al Gran Valle y Pezuña Roja trató de detenernos. ¡Uy! ¿Qué es ese olor? Yo no huelo nada, pero tu olfato es mejor que el mío. ¡Uy! ¡Huele horrible! ¿Más horrible que ser atrapados por Pezuña Roja? Entonces sígueme a donde vaya. Porque no lo esperaba. ¿No nos está comiendo? Está atorado bajo esas rocas. Estaremos a salvo mientras estemos lejos de sus garras. ¡Y de sus dientes! No hay mucho espacio para nosotros y para... sus dientes. Ay, no me gusta estar tan cerca de un diente afilado. Ah, bueno, cerca de uno muy malo. Creo que ya pasamos por aquí. Esa tonta sacudida de tierra cambió todo.
Esa sacudida también nos ayudó a escapar de Todd. Debes tomar lo bueno de lo malo, de otra forma... no podrás tomar nada de nada. ¡Pues esté él! ¡Aún puedo olerlo! Desde ahora todos escuchar a Petri. Petri tiene razón. Spike traer mala suerte cuando comió hojas cosquillosas. No, Petri, yo diría que... Sí, bueno, no puedo cargar este huevo solo, ¿o tú crees que sí? Ya casi llegamos. La cueva de la que les hablaba debe estar cruzando el llano. ¡Oh! ¡Es ella otra vez! ¡Ella nunca se rinde! Oh, ¡ama a sus huevos! ¡Los ama! ¡Dejen de hablar! ¡Corran! ¡Es aquí! ¡Vengan por aquí! ¡Ella no nos verá ahí! ¡Nosotros! ¡Hay que correr! ¡Ah!
su cola. Comido. Podemos usar árboles para rescatar a Mordelón y a Doki. Aún así, no es una buena razón para hacer comida. Espero que lleguen pronto. Bueno, aún hay algunos árboles dulces aquí. ¡Ah! ¡Apenas puedes olerlos! No me extraña que no alejaran a los Diente Afilado. Pues debemos hallar otra forma de mantener lejos a los Diente Afilado. ¡Ese es el sonido de Screech! ¡Los mordedores veloces regresaron! ¡Eso suena como... ¡No hay tiempo para escapar! Pie Pequeño, tú y tus amigos vayan por ayuda. El señor Tres Cuernos y yo los entretendremos. ¡Sí! Así detendremos a los Diente Afilado, al menos por un tiempo. ¡Vayan!
hacer. Somos muy pequeños. ¡Petri, deprisa! ¡Vuela a la punta de los árboles! ¡Golpea tantos árboles dulces como puedas! Si a los Diente Afilado no les gusta el olor de esos árboles, nos aseguraremos de que los huelan bien. ¿Cómo? De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla. ¡Andando! Pequeñines, ellos no soportan ese olor. ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! Really far away. That is probably a good thing. It moved! Is the egg hatching now? Not yet, but we don't have much time before they do. Shark-tooth! It's probably the mom coming for her eggs. She sounds like she's really close. Then we better get going. Come on! Distracted her. Now's my chance.